¿Perdón? He dicho que es el diablo. ¡Muere! ¿Esto qué está? Está chetado este bicho. ¡Muere! Tremendo. Tremendo el bicho. ¡Ay! Tremendo el bicho. ¿Pero este bicho? ¿Cómo tiene esa...? Yo me sale otro de ese, me reviento. Carne de perro. ¿Dónde lo comes tú? Qué bien todo. No, pero tío.
¿Es tú o yo? Pero había tres. Todas estas. Hostia. Esto, estas criaturas, tío. Caduñer no es para el nivel que tengo yo, ¿eh? Uy, qué bien. Salta, inútil. Dificultad normal, no lo había visto. Joder. ¿Cogí 8 flechas?
La vida, la vida, la vida. Me mata. Estoy. Se queda el bandoble ahí en el aire. Bueno, pues con la espada. Si después hago el pasino, la curación. Ven, ven conmigo. Todo tuyo. Vamos a recuperar un poquito de magia. De aquí ya sigue moviéndose. ¿Y dónde está? Ah, se ha quedado abajo. Muy bien, perfecto. Me encanta. Ahí es esta. Hay una puerta ahí. Yo. Buscar cofre vacío. Bien. ¿Para qué he abierto esto yo? Para nada. Venga, vamos, antes que te agotes. Ya se ha agotado, ¿no? Cuando la necesito se agota. Coagulación. De fondo hay. No.
¡Llévate! Lleva Tronach, tío, lleva Tronach. Seguro que pasa y me da. ¿No? ¿No? Ah, vamos. Vaya baldosas. Son cenizas. Ahí, el piso abajo está para subir otra vez. Vale. Curación. Puede ser repetitivo esto, pero es que. Ya la he visto en un bajo, ¿no? No, esto se ha creado. Demasiado rápido a. Al cambio. Palmer. Palmer que pero robots ha caído él. Había otro por ahí. Hola. ¿Qué fuego? Hey, tiene ahorita. ¿Por qué falla? ¿Porque ya tengo otro o porque? Ya, hostia, ¿dónde voy? No.
crecidito está el tío, sabía que estaba un toque y venía por mí. No, cabrón, no. No, 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 no. Muy bien, tío. Bravo por ti. Un cofre Falmer de esos que no sé. Ufa, otra cosa hay aquí. Pisa, pisa, pisa. Hostia, dale. Dale todo ya. Mierda, fecha Palmer es una mierda. Me mata. Me mata, pensaba que estaba la tronada. Ataca, bro. Dale fuego. Respondió al cabro, ¿eh? Qué importante saberte el camino para atrás.
Tiene que ir haciendo el camino así. Suena. Ay, Dios. Sí, al final. Ah, es el tío. Vale, vale, vale. No quita nada. No sé si quiere que está haciendo allí. Está bien. Hay un Falmer ahí. Tuyo. Larga se me está haciendo esto. Muy difícil. Dos. Joder. Perry.
Ah, me fastidio. Esa sí que falla, pero la otra no. ¿Flechas? Se enclava ahí. Qué largo es. Ojo, ojo, que aquí puede venir un robotrón de esas bolas. Viene ya. Tío. Pues nada. ¿El otro me ponía? Prioridad al cabro, prioridad al cabro. ¿El Aznach este? Que se echa atrás más que... Palmer de mierda. Hecho el otro Nacho. Hostia. Pero a ver, ¿por qué han venido tan rápido estos? ¡Deja la escarcha! ¡Joder! ¡Mierda de roca! Hacer una salvada aquí, impresionante. Habéis visto la vida que tenía, ¿no? Me
Fíjate, me ha seguido todo el ejército Palmer aquí. Ya viene el arquero. ¿Dónde he caído yo aquí ahora? Increíble, deja la habitación aquí a sola. Ya han muerto los enemigos del camino. Sí, que tiene una poción. Ah, veneno. Pues no vale. Y el Atronach ha aguantado lo justo también. El Atronach ha aguantado lo justo aquí para frenar a esos dos. Mi padre. Qué raro, que me hayan seguido los cuatro. De aquí ya no queda ninguno. Requiere llave. No. Y lleva la mochila. ¿Quieres decir que la llave la puede tener alguno de aquellos dos? Por aquí. Ya no sé dónde está ni dónde está. Aquí no está. Hola. ¡Ah!
Ya que esta misión pensaba que iba a llevar 20 minutos y me he liado aquí. Vale, tengo una llave. Volvamos. Y mejorar el aguante también. Cuidado las puertas de la gloria este. Gabros, ¿eres tú? Sí, sí. Ya casi había perdido la esperanza. Espera que abra. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué has hecho con Gabros? Fueron los Falmer, ¿verdad? ¡Malditos! ¡Lo han estropeado todo! Sin Gabros no hay esperanza. Tenía que volver con el cristal. Sin él, todos nuestros esfuerzos no sirven para nada. ¿Y tú? Si estás aquí en busca de tesoros, sabiduría o lo que sea, me temo que has perdido el tiempo. No funcionó la primera vez. Intenté decírselo a Gabros, pero no quiso escucharme. No, no va a hacer demasiado frío, dijo. Bueno, y tenía razón yo, ¿no? Estaba completamente mal enfocado cuando llegamos aquí, porque el frío lo había deformado. Gabros tenía que llevarlo de vuelta en carreta a Cyrodiil. Nos dejó aquí a los demás para que contuviéramos a los malditos Falmer. Fue una idea brillante, la verdad. Sobre todo mía. Aunque Gabros se llevó todo el mérito. Pero es un secreto. Asuntos oficiales del sínodo. No puedo hablar de ello. ¿Ah, sí? Bueno, me temo que no puedo ayudarte con eso. Necesito el cristal para hacer algo útil y no lo tengo. No sé qué tipo de ayuda esperas de mí, pero te estaría muy agradecido si realmente pudieras encontrar el cristal. ¿Quién eres? ¿Dónde está? No, me tengo que marchar. Vea, Marronaz. Pero... Creo que aquí no me sale ninguna marca. Si hubiera una salida por otro lado, bueno, lo pondría. Gracias, este es de los que me seguían. Menos mal que el juego te lo marca, si no, devuelve el loco. Creo que venía con los rayitos siguiéndome todo el rato. Es cuando han salido los cuatro. Completa. Por favor, dime que has encontrado. No, tu cristal. ¡Ah,
¡Así que lo lograste! Casi estaba empezando a pensar que Gavros se había ido y se había dejado matar solo para fastidiarme. Bueno, con los Falmer merodeando por aquí, no puedo ocuparme de esto yo solo. Supongo que tendrás que venir conmigo. Te lo explicaré por el camino. No importa lo que dijera Gavros, a mí se me ocurrió primero. Informaré de esto al Consejo en cuanto vuelva. Yo fui quien tuvo la idea de utilizar esto, este oculorio. Ignoro cómo lo llamaban los enanos, pero seguro que era imposible de pronunciar. Nuestra investigación ha revelado que pretendían discernir la naturaleza de lo divino. Esta maquinaria, toda ella, se diseñó para recoger la luz de las estrellas y luego, no sé, dividirla de algún modo. Fue idea mía sustituir uno de los elementos principales por el cristal de concentración. Invertimos meses de encantamientos. Confiemos en que esta vez lo hayan hecho bien. Tengo que ponerlo, ¿no? ¡Aquí está! ¡Magnífico! ¿No crees? Se han requerido innumerables horas de trabajo para hacer que funcione otra vez. Espero que haya merecido la pena. Coloca el cristal en el aparato central y podremos iniciar el proceso para enfocarlo. ¿Dónde tengo el cristal? Vale. Enfoca el culo. Falta de ahí, hombre. Pero ese es el de fuera. ¿Cómo es esta mierda? Si los rayos van cada uno a un lado, tío, ¿qué me estás contando? ¿Abajo puedo hacer algo? No puedo hacer nada aquí. No hay cosas de aquí. Pero estábamos mal, tío, no está enfocando los rayos, no tiene que enfocar. Aparte de esta circunferencia, voy a ponerlos en raya. Quizás sí, me estoy llevando bien. ¿Es así?
Bueno. Visto que el rayo no va a enfocar donde creemos que debería enfocar, vamos a una suposición. Pensemos que es donde en teoría caería el rayo. Que el rayo no cae en la circunferencia. No entiendo. Si es así como han dejado. No, me he pasado, ¿no? Me he pasado. A ver. Uy, no me jodas. Venga. ¿Quieres algo de mí? Ahora hay que enfocar el cristal. Fue creado tan lejos de aquí que sabíamos que habría que hacer algunos ajustes. Calentar y enfriar el cristal hará que se expanda o se contraiga, lo que cambiará la forma en que lo atraviesa la luz. Tendrás que utilizar hechizos para hacerlo. Como eres del colegio, supongo que ya los conocerás. En caso de que tu formación sea aún más deficiente de lo que he oído, tiene que haber algunos tomos básicos por aquí. Hay que hablar de conjuros. Pues ahora sí. Qué pesadez esto, ¿eh?
Pues si pudieras dar la vuelta en los dos sentidos y no hacer todo el rato. Este rayo va aquí. Ahí. Ojo, pues estoy jugando otra vez. Ya no tengo la gacha, bueno. Pega mala pata, tío. Y toda la noche aquí. Vale, es esta. Esta proyección debe iluminarse como el cielo nocturno. Algo está produciendo una cantidad increíble de interferencia. Algo en Hibernalia, según parece. ¿A qué juegas? ¿Es alguna estratagema para retrasarme en mi tarea? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué has hecho? ¿Sabíais lo que estábamos intentando? ¿Estás aquí para comprobar que vuestro plan funcionó? ¿Que nuestros esfuerzos han sido en vano? Bueno, explícate. Tú y tu colegio habéis tirado por la borda varios años de mi trabajo. He perdido compañeros y amigos por culpa de los Falmer. ¿Y quieres que me tranquilice? ¿Cómo has hecho eso? Echa un vistazo. Esto tendría que estar más iluminado que el cielo nocturno, y no lo está. Está claro que has interferido de alguna forma. Oh, tenéis algo en vuestro colegio, ¿no? Algo inmensamente poderoso que sobrepasa cualquier cosa que pueda anticipar. ¿De qué se trata? ¿El ojo de Magnus? Bueno, supongo que si eso significa lo que creo que significa... Vaya... ¡Qué interesante! ¡Sí, el bastón! ¡Interesante! No puedo explicarte los detalles. Tendría que desvelarte muchos secretos que el Sínodo ha descubierto con los años. Además, dudo que fueras capaz de comprender los detalles. ¿Alguna vez has visto el planetario de la ciudad imperial? ¡Nos inspiramos en él para esto! En vez de proyectar el cielo, proyectamos toda Tamriel. Y desatamos las energías latentes. Muy tentador los poderes en la mano.
Lo importante es que todo este trabajo ha sido diseñado para revelarnos fuentes de un gran poder mágico. Simplemente para contribuir a salvaguardar el Imperio, por supuesto. Y sin embargo, al final solo se nos han revelado dos ubicaciones. Una es vuestro colegio. La otra, bueno, solo puede estar en Laberintia. Ya ves, mago de Hibernalia. A pesar de tus intenciones, te he vencido en tu ridículo juego. Aunque todo lo que hayas dicho sean mentiras, sé que tenéis algo en Hibernalia en lo que el Consejo del Sínodo estará muy interesado. Vale, arrástrate a Laberintia en busca de tu bastón. Yo volveré a Cyrodiil y presentaré mi informe completo al Consejo. Esto no se ha acabado, te lo aseguro. Vale. Bueno, sí. Probablemente. Quiero decir que sí. Sin duda está allí. Pero eso no importa ahora. Porque sé que atesoráis algo muchísimo más importante en vuestro colegio. Informaré al consejo sobre esto. Averiguarán lo que tramáis. ¿Lo estoy? ¿Lo estoy? Creo que aquí he descubierto mucho más de lo que había esperado. ¡Tus artimañas no me confundirán! Creo que esto ya está zanjado. Dejaré la puerta abierta que tengo con Palmer, ¿vale? Voy a hacer un viaje rápido. No. Por desgracia no. Hasta ahora lo has hecho bien, pero vienen tiempos aciagos. Es imperativo que regreses a tu colegio cuanto antes. Se te avisará para que actúes de forma perentoria. Si aceptas el desafío, descubrirás de lo que eres capaz. Vas por el buen camino y prevalecerás. Está fuera. Qué bien se está fuera. Y pararos la espada. Y la magia, ¿vale? No sé qué la leímos. Bueno, pues lo voy a dejar aquí en el colegio de Hibernalia. Averiguaremos qué es lo que sucede. Yo creo que no me queda mucha de la trama de aquí de Hibernalia. Pero bueno, no lo sé. No me acuerdo tampoco total. O sea que... Pero bueno, pensar que llevamos este directo de 3 horas. Pasadas 3 horas completamente con Hibernalia. Así que con el colegio de magia. Así que no creo que dure mucho más. Espero que os haya gustado este vídeo o este directo. Si lo habéis visto por Twitch, os lo agradezco, por YouTube también, y ya sabéis, os espero en la próxima. Hasta pronto.